sobre el profesor de aritmética y las esposas del profesor. Dice que él ha repartido proporcionalmente a 5, 4 y 7. Pero luego se arrepintió y lo reparte de forma equitativa. Por lo que una de ellas ha devuelto 2.500. Nos pide la razón aritmética entre las cantidades adicionales de las otras dos esposas. Un minuto haces la pausa y luego lo resolvemos. Bien, ¿cómo te fue la solución? Vamos a buscar y vamos a pedir una ayuda. Vamos a decir la palabra clave. ¡Sua! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Chamorrex? Acá buscando un profesor de aritmética. ¿Qué tal? Pero sí, para la resolución del problema. Justamente este problema, muy interesante, ¿no? Habla de tu profesor de aritmética que tiene 3 esposas, ¿no? Y es proporcional, nos dice, a 5, 4 y 7. Pero para resolver el problema, Jesús, vamos a utilizar la función. Bien, entonces, Chamorrex, vamos a colocar la proporción, ¿no? Tenemos 5 por acá, tenemos 4 por acá y tenemos 7 por acá. Nosotros le llamaríamos 5K, 4K y 7K, pero hay un detalle, ¿cuál es? En el problema nos piden que se reparta entre las 3 esposas de una forma equitativa, pero... Chamorrex, ¿se puede dividir toda esta suma entre 3? No tiene tercia, la suma es 16 y el 16 no tiene tercia, Jesús. ¿Qué hacemos? Entonces, chicos, multiplicamos por 3 a la izquierda, al medio y a la derecha. ¿Se podrá eso, Chamorrex? Por supuesto, ¿falta algo, Jesús? No te olvides la constante. Excelente. Nunca te olvides la constante. Ahora, ¿podemos decir cuánto vale la primera? No solamente la primera, la segunda y la tercera. ¡Excelente, Chamorrex! ¡Ponle, por favor! 3 por 5, 15. ¿Y por el K? 15K. La segunda, 3 por 4, 12. 12K. Y por último, 3 por 7, 21. 21K. Creo que la más feliz de las esposas es la tercera, Jesús. ¡Así es! Es la que le corresponde, supuestamente, más. Pero el profesor de aritmética, siendo una persona coherente siempre, toma una mejor decisión. Se arrepiente. Los 48K que iba a repartir, ahora ¿cómo los va a repartir, Jesús? Por favor. De una forma equitativa. Sería entonces 48 entre 3, 16K, 16K y 16K. Ahora sí, hay una que recibe o que va a devolver el dinero. ¿Quién es la que devuelve? La que era más feliz. La que era más feliz, o sea, la tercera. Y ella la devuelve 5K, que por dato del problema es igual a 2.500. Vamos, Jesús, es tu momento. Chicos, y ustedes ya saben que se viene. ¡Sua! ¡Sua! Ya está. ¿Cuánto vale acá, Chamorrex? 500, por supuesto. ¿Pero qué nos pide? ¡Cuidado! Jesús, por favor, ¿qué nos pide? Nos pide calcular la razón aritmética de las cantidades adicionales. Y la primera, ¿cuánto estará ganando ahora? Su adicional es K. Muy bien. La segunda, su adicional sería 4K. Excelente. Ahora, chicos y chicas, ¿qué nos pide? La razón aritmética, que viene a ser 3K y 3 por 500, 1.500. Solución al problema. Jesús, solamente nos falta averiguar quién es el profesor de aritmética. Chamorrex, y si todos quieren saber quién es tu profe, el de las 3 esposas, nos vamos a ver en el próximo video. No se lo pierdan. Bienvenidos, tenemos un problema para que ustedes puedan resolverlo, intentarlo y después vemos la resolución. Trata sobre el profesor.
Oye, profe, triángulo, rectángulo, ángulo recto, bien. Me piden tangente de teta. Romina, saliste sorteada. Que decir, tangente ahora de teta, ¿a qué es igual, Romy? Ah, no. ¿Qué? Ay, yo no sé este tema. Qué roche. Repito, para calcular la tangente de teta, yo necesito... Gracias. Para la tangente de teta... Déjame adivinar, ¿te ha pasado? ¿Tienes miedo de que se burlen tus preguntas? En Aula 20 traemos Mate desde cero, el ciclo ideal para que aprendas matemáticas con una base sólida. ¿A qué es igual, Romy? Ah, no. ¿Por qué? Ay, yo no sé este tema. ¡Qué roche! Bien, chicos, siguiente ejercicio. En la figura yo tengo un triángulo, pero ¿triángulo de qué tipo? De tres lados. Ese es obvio, Petilín. Es rectángulo, profe. Excelente, rectángulo. Oye, ¿y por qué es rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90. Eres mi alumna, correcto. Oye, profe, triángulo, rectángulo, ángulo recto, bien. Me piden tangente de teta. Romina, saliste sorteada. ¿Qué decir ahora? ¿Tangente de teta a qué es igual, Romy? Ah, no. ¿Qué? Ay, yo no sé este tema. ¡Qué roche! Repito, para calcular la tangente de teta, yo necesito... Gracias. Para la tangente de teta... Déjame adivinar, ¿te ha pasado? ¿Tienes miedo de que se burlen tus preguntas? En Aula 20 traemos Mate desde cero, el ciclo ideal para que aprendas matemáticas con una base sólida. Te invito a conocer nuestras instalaciones. Acompáñame. Hola familia de Aula 20, te saluda Carlos Espinosa, director de nuestra sede de Santa Anita, y te invito a conocer nuestras instalaciones. Acompáñame. Hola familia de Aula 20, te saluda Carlos. Muy buenas noches, mis queridísimos dinos cachimbos. Vamos a comenzar entonces en esta espectacular clase. Pero muéstrame tu apoyo compartiendo esta transmisión. Muéstrame tu cariño, muéstrame tu deseo de aprender, muéstrame tus ganas de salir adelante también y ser un futuro cachimbo con nosotros. Aula 20, no te olvides que tenemos ya distintos ciclos que nos acompañan, como es el Dino Repaso. Tenemos también matemática desde cero, imagínate, tenemos dificultades, problemas en matemática. Ven acá a la sede de Los Olivos, donde vas a quedarte maravillado con nuestros profesores especialistas en matemática. Todos los sábados, inscríbete, ven con nosotros. Bien, entonces, sin muchos preámbulos, comenzamos nuestro repaso importante porque podríamos manejar, luego vamos a ver, acuérdate que en la descripción tenemos adjuntado el material. Ya tenemos el material para que puedas descargar y luego resolver nuestro banquito de preguntas preparado con mucho cariño para ti. Bien, vamos a comenzar entonces a hablar lo que sería
este periodo que se conoce como la paz armada. ¿Ya? Un periodo que tú sabes, pues, que como proceso histórico, en la historia, como proceso histórico, todo es, digamos, consecuencia. Entonces, cuando hablamos de este largo periodo de la paz armada, que comienza en 1870 y se va a extender hasta el año 1914, se extiende hasta el año 1914. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos definir nosotros todo este periodo, todo este proceso? La paz armada, por lo tanto, vendría a ser un periodo de mucha tensión en Europa. ¿Ya? Periodo de mucha tensión, periodos de mucho conflicto, periodos donde las grandes potencias europeas, acuérdate que como consecuencia de la segunda revolución industrial, en Europa se va a extender ese pensamiento que es el imperialismo. Las grandes potencias europeas irán en búsqueda de materias primas, en búsqueda de mano de obra barata, en búsqueda también de nuevos mercados. ¿Y dónde van a focalizar este imperialismo del siglo XIX? Lo van a focalizar en el continente de África y de Asia principalmente. Entonces, esto va a generar un periodo de tensión entre las grandes potencias europeas. Y podemos destacar acá que este periodo de la paz armada se caracteriza por dos cositas importantes. Uno, formación de bloques. Dos, otro hecho importante va a ser conocido como las zonas de tensión. Entonces podríamos decir que la paz armada ya es un periodo de tensión, un periodo de tensión en Europa. Pero, ¿qué significa estas dos fechas referenciales? El año 1870 significa que se llevó a cabo un gran conflicto conocido como la Guerra Franco-Prusiana. Prusia, liderado pues por el canciller de hierro Otto von Bismarck, buscó la unificación. Y a él se le atribuye pues esta unificación que consigue Prusia. Entonces, en esta unificación que va a conseguir, va a llevar a un conflicto con Francia. Por lo tanto, la paz armada comenzará terminará también, hemos dicho, este periodo, 1914, 1870. Por lo tanto, estamos hablando de la Guerra Franco-Prusiana. Y en 1914, cuando se produce lo que se considera en este proceso histórico, la muerte del archiduque Francisco Fernando, el futuro emperador del Sacro Imperio, perdón, el futuro emperador de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando. Entonces, hay que tener en cuenta también en este periodo de la paz armada dos hechos que van a enmarcar. Uno, el liderazgo que va a buscar el famoso canciller de hierro Otto von Bismarck para consolidar lo que vendría a ser, ¿no?, el Segundo Reich. Y la otra característica importante es que comienzan a intensificarse lo que serían las relaciones internacionales. Entonces, tenemos acá otra idea resaltante de la paz armada, por lo tanto, el protagonismo de Otto von Bismarck, ¿ya? Es importante, sí, vamos a ver qué nos dicen acá nuestros amigos, los comentarios, lo máximo tenemos acá, ya, definitivamente, gracias Fiorelita Rivadeneira por los saludos. Gracias, también tenemos a Ximena Hurtado Tapia, muy buenas noches. Ya, vamos a ver si hay alguna pregunta, vamos a ver por acá también, ya, así es, Brian Montalbán.
el archiduque fue asesinado por este grupo nacionalista que se llevó a cabo en Serbia, que se llama La Mano Negra. Exacto, Brian Montalbán. Lo máximo, haz tu consulta también. Aquí nosotros estamos también pendientes de todas las consultas que nos haga llegar, ¿no? En nuestras redes sociales, aquí también te estamos apoyando. Mira, te traigo una linda dino noticia. Escucha. Apóyanos, mira, yo voy a estar haciendo el seguimiento acá. Yo sé que me estás siguiendo con tu corazoncito, con tu like. Pero mira lo que me dicen. El gran maestro, el maestro de los medios audiovisuales me está diciendo. Luchito, Juan Bascuñán te dice, escucho la voz acá. Luchito Ganosa, si llegamos a 100 compartidas, que no es difícil, 100 compartidas, nos están siguiendo 79. Si llegamos a 100 compartidas, vamos a sortear beca en nuestra prestigiosa academia preuniversitaria Aula 20. Si llegamos a 100 compartidas, vamos a ver que todavía no estamos llegando a estas compartidas. Comparte, demuéstranos tus cariños, demuéstranos también que nos estás siguiendo. Cualquier consulta acá, definitivamente vamos a resolver tu duda. Entonces decíamos que, ¿no?, la paz armada se va a caracterizar entonces por dos ideas importantes: la formación de bloques, y la otra idea importante es zona de tensión. Tenemos acá entonces, una idea será la formación de bloques, formación de bloques, y la otra tendríamos o mencionamos las zonas de tensión. La grande zona de tensión que se van a llevar a cabo. Para entender esto, mira, no nos olvidemos que el antecedente inmediato de este proceso es todo lo que se vino llevando, liderado por Inglaterra, Gran Bretaña, que es el imperialismo. Entonces, el antecedente de este proceso que es la paz armada, no nos olvidemos que tenemos acá como antecedente, lo que se conoce el proceso imperialista. Bien, entonces, cuando estamos hablando sobre la formación de bloques, ¿cuáles fueron los bloques que se formaron? Para tener una idea de esto, es importante, sí, ubicarnos en el mapa. Tenemos más o menos por acá, tenemos a Europa, no sabes, no te olvides que al sur de Europa tenemos tres famosas penínsulas, la península ibérica, itálica, y luego tenemos la península balcánica. Tenemos aquí la península balcánica, importante, ya, importantísimo, porque la península balcánica va a ser conocida como el polvorín de Europa. Ya, lugar, foco, donde se va a desatar este fuerte conflicto. Tenemos entonces acá al sur la isla de Creta, tenemos las tres islas del lado occidental de la península itálica, que es bañado por el mar Tirreno. Tenemos entonces por acá, al norte de Europa, ya tenemos al norte de Europa, el continente de África. Bien, esto es importante porque nos tenemos que ubicar acá. Bien, entonces tenemos por acá a Europa, lado oriental, tú muy bien sabes, Asia, y hacia el sur tenemos lo que es el continente de África. Bien, no nos olvidemos que estas tres penínsulas por el sur están bañados por el inmenso mar Mediterráneo, que tú muy bien sabes, el mar Mediterráneo está compuesto por cuatro mares. Si vamos nosotros desde occidente a oriente, los mares son el mar Tirreno, el mar Adriático, al sur del mar Adriático tenemos el mar Jónico, y luego la última zona del Mediterráneo Oriental
Estamos hablando del mar Egeo. Del mar Egeo. Bien, entonces, decíamos que el gran ideal de Otto von Bismarck, el canciller de hierro, era formar, consolidar lo que, dentro de lo que va a ser la unificación alemana, consolidar y soñaba con construir el segundo Reich. Acuérdate que ya había una historia, más o menos desde el siglo X hasta el siglo XIX, duró el Sacro Imperio Romano Germánico. Alemania había sido foco de la Segunda Revolución Industrial. Alemania tenía en cantidad lo que es la piedra coque, lo que es la piedra, el carbón, ¿no? El carbón mineral, y tenía un montón de hierro. Entonces Otto von Bismarck pensó que podía consolidar ese poderío que va a caracterizar para resaltar luego y consolidar su poderío. Pero había una cosa importante. No se podría, decía Otto von Bismarck, consolidar ese poderío si no hago yo alguna alianza. ¿Ya? Si no hago yo alguna alianza. Y para que se lleve a cabo esta formación de bloques, la iniciativa lo tuvo Otto von Bismarck. Mira, cuando hablamos entonces acá, ya cuando hablamos por acá, en cuanto a formación de bloques, ya cuando hablamos acá, la formación de bloques, el primer bloque tenemos por acá, ya tenemos por acá, en esta formación de bloques, el año 1882 se va a formar el primer bloque, que se conoce como la Triple Alianza. El primer bloque que se forma, por lo tanto, tenemos el año 1882. Ya, primer bloque, conocemos como la Triple Alianza. Esta Triple Alianza, ¿quiénes lo integraron finalmente? Triple Alianza lo integraron finalmente Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Pero siempre es bueno tener en cuenta que antes de que se forme la Triple Alianza, hubieron dos tratados antecedentes. El primero de ellos se llamó la Liga de los Tres Emperadores, que estaba formado pues por Alemania, Austria-Hungría y Rusia. No funcionó ello. Y luego va a consolidar Alemania su poderío con Austria-Hungría, tratado que se conoce como la Dupliche Alianza. Entonces tenemos acá, primer bloque que se forma, 1882, la Triple Alianza. El segundo bloque que se forma acá, va a ser la Triple Entente. La Triple Entente. Este bloque de la Triple Entente se va a formar finalmente en 1907. Y la Triple Entente se forma o tiene como antecedente estos dos tratados. Como no funcionó ese tratado que se llamó la Liga de los Tres Emperadores, porque excluyeron a Rusia, y lógicamente Rusia se preocupa. ¿Por qué Alemania, por qué Italia me han excluido? ¿Algo tendrán planificado contra mí? Entonces, quien va a apoyar a Rusia va a ser Francia. Por eso que un tratado antecedente de la Triple Entente va a ser justamente el apoyo que va a brindar Francia a Rusia. Y el otro tratado antecedente es la consolidación, la fortaleza de esa relación entre Francia e Inglaterra. Fortaleza que se conoce como la Entente Cordial. Para finalmente, en 1907, se forme pues la Triple Entente integrado por Francia, Inglaterra y Rusia. Entonces, esta es la característica, una característica de la paz armada. Ya, cualquier consulta, no te olvides, aquí te estamos siguiendo. Cualquier consulta, te estamos siguiendo por acá. A ver, muy bien, cualquier consulta, no te olvides, es importantísimo, ¿ya? Aquí en Aula 20 tenemos los distintos ciclos. Repaso, queremos que seas cachimbo, queremos realizar tu sueño.
También acá tenemos, ¿no?, el dino repaso, tenemos los ciclos regulares, tenemos máquina, matemática desde cero. Entonces, eso es importante, ya, eso es importante, por la cual también nosotros aseguramos tu participación. Bien, cualquier consulta, ya definitivamente aquí estamos para absolver. Y seguimos entonces con esta clasecita, ya. Bien, la otra característica de la paz armada, te decía, es la zona de tensión. La otra característica importante esto, ¿eh? No podemos, futuro cachimbo, no podemos desdeñar, no podemos dejar de lado la ubicación geográfica muy unida a la historia. Ya tú sabes que, considerando, por ejemplo, el penúltimo examen de admisión de San Marcos, vino una pregunta de Grecia, pero toda la pregunta era ubicación geográfica. Por eso que aquí yo te sugiero qué cosa es lo que tú tienes que saber sobre Europa. Tienes que distinguir definitivamente las tres penínsulas que están al sur de Europa. Otro punto importante es que tienes que saber qué cosa es Europa Occidental y qué cosa es Europa Oriental. En Europa Oriental tenemos como referencia por la parte sur la península balcánica. Y en Europa Occidental tenemos estas dos penínsulas, la ibérica y la itálica. Y otro punto importante que es recurrente a veces en las preguntas de ECO, términos como, por ejemplo, Mediterráneo Occidental, términos como, por ejemplo, Mediterráneo Oriental, no nos compliquemos. Si nos dicen Mediterráneo Occidental, nos está mencionando pues los mares que tenemos en el Mediterráneo Occidental, como es, por ejemplo, el Mar Tirreno, el Mar Adriático, el Mar Jónico. Y si, por ejemplo, nos está diciendo el Mediterráneo Oriental, nos está haciendo referencia al Mar Egeo. Entonces, acá, cuando hablamos de la segunda característica de la paz armada, estamos hablando de las zonas de tensión, las zonas que van a generar fuerte tensión en la paz armada. Y cuando hablamos acá de la zona de tensión, hubieron dos zonas de tensión muy marcados. Una zona de tensión va a estar ubicado al norte de África, básicamente al noroeste de África, la zona de Marruecos. Acá tenemos, ya acá tenemos Marruecos. Esta zona de tensión va a confrontarse entre ¿quiénes? Alemania y Francia. Ya Marruecos está y genera pues la independencia. En Marruecos se logra la independencia gracias al apoyo que tiene de Alemania. Y lógicamente eso perjudicó la presencia de Alemania en Marruecos, perjudica un poco los intereses de Francia. Entonces, tenemos acá zona de tensión, dos zonas de tensión. La primera zona se conoce como la región de Marruecos. Y la otra zona de tensión, conocido como el polvorín de Europa. Nos referimos a la península ya balcánica, el polvorín de Europa, la península balcánica. La península balcánica es una zona muy contenciosa. ¿Por qué? Porque hay una diversidad de etnias, también había una diversidad de religiones. Y también ahí va a estar que cada vez cobra fuerza el planteamiento de que una de las razones, causas importante e imperante en las guerras mundiales, considerando la segunda y también la primera, va a ser el nacionalismo exacerbado. En la primera, este nacionalismo exacerbado va a estar representado por los eslavos. Los eslavos tenían pensado en construir su propio país, que ya incluso le habían dado una denominación, conocido con el nombre de Yugoslavia, cuya traducción es eslavo del sur. Entonces, ese nacionalismo exacerbado
va a ser un motor importante por la cual también se considera como una causa importante que generará este conflicto como va a ser la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, ya tú sabes, pues, ese nacionalismo exacerbado expresado en las ideologías totalitarias. Bien, entonces la otra zona de tensión será pues la zona, ¿no? La otra zona de tensión va a ser la península balcánica. Bien, en Marruecos, 1904-1905, se va a dar lo que se llama la primera crisis marroquí. Una tensión fuerte entre Alemania y Francia. Pero esta crisis marroquí se logró solucionar gracias a una reunión, a una conferencia que se llamó la Conferencia de Algeciras. Y otra vez Marruecos generará otra tensión hacia el año 1911. Futuro cachimbo que nos está siguiendo, demuéstrame tu cariño también compartiendo esta transmisión. Comparte esta transmisión que es importantísimo. Comparte esta transmisión. Demuéstrame tu cariño porque muchos también se quieren beneficiar al igual que tú. Te decía entonces que cuando estamos hablando de la zona de tensión que se va a generar, ¿no? Decíamos que aquí, en la península balcánica, va a desatarse posteriormente el pretexto del conflicto, la detonante que va a ser la muerte del archiduque. Bien, entonces, en Marruecos se va a llevar también a cabo la segunda crisis marroquí. Te comentaba que no es importante que te memorices los años. Eso no es hacer historia. Historia hay que comprender el hecho. Ese es el objetivo de las preguntas de ECO. No es complicado comprender el hecho. Pero tengo que memorizarme los años. No. Lo que sí es importante es saber los años a qué siglo pertenecen. Eso de plano tienes que conocerlo. Porque en las preguntas de ECO se utiliza o se hace mucha referencia a los siglos. Primera mitad del siglo XIX, segunda mitad del siglo XX, la última etapa del siglo XVIII, etc. Eso es importante. Entonces te decía que en la segunda crisis marroquí seguía la tensión entre Alemania y Francia. Finalmente se llegó a una solución mediante una paz o una conferencia que se llamó la Conferencia de Agadir. Ahí la cosa estaba muy, muy candente. Entonces, la Conferencia de Agadir permitió que Francia le dijera a Alemania, mira, a mí me interesa quedarme con Marruecos. Si quieres, déjame Marruecos y te doy una franja del Congo, que era una de las colonias muy apetecida por los alemanes. Y se lo dio. Y los alemanes dejaron libre la zona de Marruecos y se retiraron. Bien. La otra zona de tensión va a ser la península balcánica. En la península balcánica se ha formado una liga, la Liga Balcánica, integrado pues por Serbia, integrado por Macedonia, integrado por Grecia. Y en la península balcánica, primero vamos a ver que hacia el año 1908 se da una crisis en un territorio llamado Bosnia-Herzegovina, que también estaba habitado por una gran cantidad de eslavos, lo mismo que en Serbia, ¿no? Y los serbios, que eran de la etnia eslava, querían unir Serbia con Bosnia-Herzegovina, querían unir. Y de esa unión querían pues sacar lo que es Yugoslavia. ¿Pero qué había pasado? Serbia, ya definitivamente quería pues que existieran inversiones ferroviarias. Y esas inversiones ferroviarias que de ahí alguna manera podía entrar a Austria-Hungría. Pero Austria-Hungría dejó a Serbia y se fue a hacer sus inversiones a Italia. Entonces, eso finalmente va a generar un conflicto entre Austria-Hungría y Serbia. Que va a llevar a que Austria-Hungría conquiste y domine Bosnia-Herzegovina. Y ojo,
esta península balcánica tiene como protagonistas, como potencias que quieren dominar ese territorio, a Austria-Hungría y a Rusia. Ellos quieren controlar y dominar ese territorio. Entonces, por eso que hay una tensión ahí. Entonces, por eso que hacia el año 1908 se dio pues la primera crisis en Bosnia, cuando finalmente Austria-Hungría va a dominar, ¿ya? Va a conquistar Bosnia-Herzegovina. Luego tenemos la primera crisis marroquí, hacia el año 1912-1913. En esa primera crisis marroquí, la Liga Balcánica se va a enfrentar al imperio antiguo que había llegado al territorio, tú te acordarás, el año 1453, que eran los turcos otomanos. Habían llegado ahí y entonces va a generar pues un conflicto entre la Liga Balcánica y los turcos otomanos. Eso va a terminar en una paz que se llama la Paz de Londres. Pero hacia el año 1913 se va a llevar a cabo la segunda Guerra Balcánica. Bulgaria, que integró la Liga Balcánica, se va a enfrentar ahora contra sus antiguos aliados. Y también el Imperio Otomano se va a unir, ¿no?, a lo que había, pues, o lo que formaba la Liga Balcánica. Y ese conflicto, esa segunda crisis, ¿no?, esa segunda crisis marroquí, va a terminar con un tratado que se llama el Tratado de Budapest. Es importante también, traigo a colación, porque la historia es esto, la historia es viva, la historia es relación. Porque en tu prospecto ex San Marco menciona, ¿no?, uno de los últimos temas dice: nuevo orden mundial, globalización. Y en el nuevo orden mundial no nos olvidemos que hacia el año 1991 hasta el 2001, otra vez la península balcánica fue una zona muy confrontacional, la ya formada Yugoslavia, que por cierto, ya cuando estaba formada Yugoslavia, que finalmente se forma pues de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, ya formada Yugoslavia, incluso el último mundial que hubo, el año 1990, fue el último mundial donde Yugoslavia participó como país. Porque desde el año 1991 hasta aproximadamente el 2001 se van a enfrentar, porque los reinos que integraban Yugoslavia van a luchar por independizarse. Ese conflicto también se conoce, pues, algunos le denominan la Tercera Guerra Balcánica, haciendo alusión pues a esa primera y esa segunda que existió pues hacia 1912, 1913. Y finalmente vemos ahora que Yugoslavia está dividida en 6 países. Tenemos Eslovenia, tenemos Bosnia, tenemos Croacia, tenemos también a Macedonia, tenemos a Serbia, ¿ya? Tenemos entonces dividido Yugoslavia actualmente en 6 países. Bien, y entonces, mira que esto va a generar fuerte tensión, que no es lo único. Por ejemplo, otros conflictos que se va a generar también va a ser, por ejemplo, hacia finales del siglo XIX, fuera de Europa, 1898. Conflicto aquí en América, ¿no?, cuando Estados Unidos apoya a países como Puerto Rico, como Haití, como Cuba, que se independizan de España. Otro conflicto que también se va a dar, por ejemplo, va a ser la guerra de los Boers, ¿no? Los Boers, un conflicto entre Inglaterra contra unos nativos en el sur de África, ¿no?, que se van a ser pues unos nativos naturales de Neorlandas. Luego también tenemos otro conflicto que también está en el contexto, que va a ser pues la guerra rusa, ¿no?, rusa-japonesa, 1904-1905, ¿no? Entonces, son distintos hechos que van a ir acompañando a todo este proceso de tensión. Y la paz armada, aparte de esta zona de tensión,
por ejemplo, la paz armada también va a ser un periodo donde hay deseos de controlar zonas de influencia, por ejemplo, el canal de Panamá, por ejemplo, el canal de Suez, territorio importante, zona importante, porque va a permitir que los europeos lleguen mucho más rápido a la India, a la Asia, ¿no? Entonces tenemos también, pues, que si hablamos de esta zona de tensión, en menor grado, también hay zonas de tensión dentro de la paz armada, por ejemplo, el deseo que tienen los europeos en Etiopía, ¿no? En la parte, pues, oriental de África, donde está limitando con el cuerno de Europa, Somalia. Luego también vemos el deseo, sobre todo, de las potencias europeas en Asia Menor, ¿no? En Persia, ¿no? Persia se llama desde el año 1930, se conoce con el nombre recién, pues, de Persia, ¿no? Antes se decía, ¿no? Ahí se desarrolló, pues, el famoso Imperio Persa, ¿no? Bueno, ahora en 1930 se conoce con el nombre de Irak, de Irán, perdón. Ya. Bueno, entonces, todo este hecho va a conllevar a Europa a un hecho muy trascendental e importante, ¿no? Todo este hecho va a conllevar en Europa a que se forme o lo que se conoce como la Gran Guerra, ¿ya? Lo que se conoce como la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Esta Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, bien sabes tú, 1914-1900, con el Tratado de Versalles, 1919. ¿Qué es importante incidir en este tema? Ya vamos a ver acá los que nos están siguiendo en las redes también. Importante, saludos especiales que nos hacen llegar por acá. Ya, Ágata, muy bien. Aquí, Aiko, muy bien. Ya, Lisbeth, muy buenas noches, que nos está acompañando. Ya vamos con Francisco Chacón Gilbonio, qué gusto de leerte, hermano, qué gusto. Patri Rodríguez López, lo máximo, Patri, siempre bueno seguir alimentando. Felicitaciones, si ya eres un cachimbo, lo máximo. Fabricio Butrón, qué gusto saber que estás aquí con nosotros. El gran maestro de maestro, Aarón Ramos de Geometría, un gran colega, un saludo especial y un abrazo para ti, hermano. ¿Ya? Bien, también tenemos aquí con nosotros el gran maestro Guillermo Pérez Mendoza, nuestro coordinador aquí de profesores en esta prestigiosa academia de Aula 20. Bien, mira, ¿qué tenemos entonces que tener en cuenta? Ya tenemos que tener en cuenta sobre la Primera Guerra Mundial. Uno, ¿quiénes fueron los bloques que se confrontan? ¿Quiénes fueron los bloques que van a luchar? Entonces ya sabemos, ¿ya? La Triple Alianza y la Triple Entente. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. La Triple Alianza y la Triple Entente. Dos, también hay que saber cuál es la detonante de la guerra. ¿Cuál es lo que nos va a llevar a ese conflicto? La muerte del archiduque Francisco Fernando, el futuro emperador de Austria-Hungría. La cosa estaba muy candente. Y esta muerte del archiduque, ¿quién la produce? Un grupo nacionalista de Serbia, conocido como la Mano Negra, ¿ya? Y que estaba liderado estos jóvenes que fueron, pues, a Bosnia-Herzegovina, a la ciudad de Sarajevo, para perpetuar la muerte del archiduque. Estaban liderados estos cinco jóvenes por Gavrilo Princip. Eso hay que tener en cuenta en este proceso, en esta etapa de la Primera Guerra Mundial. Otro hecho dentro de la Primera Guerra Mundial es, no nos centremos mucho en batallas, ¿no? En conflictos, ¿no? Aquí otro hecho importante es saber distinguir los frentes de conflicto. Y lógicamente que tenemos que trabajar con el mapita acá. ¿Cuáles son, ya, cuáles son los frentes de conflicto? Por eso que es importante, ponle mucho énfasis, no desdeñe este consejito, este digno consejo que te da tu queridísimo profesor Luchito Ganosa. Ubícate en el mapa. ¿Dónde es, por ejemplo, si nos dijeran un texto, una pregunta de eco, el frente alpino? Entonces, en resumen, con la ubicación geográfica, ¿qué es lo que yo tengo que saber sobre el mapa? Uno, ya te vuelvo a reiterar,
Al sur de Europa tenemos tres penínsulas, eso lo tengo que saber. La cadena montañosa que cruza esas penínsulas, ¿por qué? Porque ahí, por ejemplo, nos dicen frente alpino, ¿a qué se refiere? Y si nosotros vamos desde la península ibérica hasta la península balcánica, por el norte, vemos acá que va corriendo una cadena montañosa. Una cadena montañosa. Esta cadena montañosa hay que saberlo. La cadena montañosa que está al norte de la península ibérica se llama pues los Pirineos. La cadena montañosa que está al norte de la península itálica se conoce como los Alpes. La cadena montañosa que está al norte de la península balcánica se conoce como el Pindo. Si en un texto, en una pregunta de eco, de análisis de conflicto, me ponen frente alpino, alpino, Alpes, quiere decir al norte de la península itálica. O también me pueden decir frente oriental. Ya sabes que en Historia Universal, en las preguntas con relación a los puntos cardinales, expresamente se menciona y se dice ya expresamente norte y sur. Pero en vez de este, se utiliza siempre el sinónimo de oriente. Y en vez de oeste, se utiliza siempre el sinónimo de occidente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también otro punto importante en la ubicación geográfica es que yo sepa distinguir cuál es Europa Oriental y cuál es Europa Occidental. Eso es básico. ¿Ya? Luego tenemos entonces un saludo especial también para mi queridísimo colega, ya Ernesto Chamorro, que también el año, la semana pasada, el de ayer nomás, nos dio una excelente cátedra acá, porque nosotros, los profesores, nos estamos preocupando por ti, porque queremos tu ingreso. Queremos que ya comiences tu preparación profesional. Bien, tenemos entonces por acá, ya, hola queridísimo amigo también Daniel Lagos, que ayer tuvimos una excelente conversación, un poco de historia. Qué gusto, amigo Daniel Lagos. Bien, entonces tenemos acá que sobre la Primera Guerra Mundial también tengo que saber finalmente cuál de los tratados es el más importante. El tratado más importante es el Tratado de Versalles, por la cual se firma en 1919. Por el Tratado de Versalles se considera el fin de la Primera Guerra Mundial. Ojo que en ese tratado, el artículo 231 del Tratado de Versalles decía, este dino datito importante que te damos con todo el cariño, ya, el artículo 231 decía que Alemania tenía que pagar 132 mil millones de marco oro como consecuencia de la guerra. Lógicamente que era un pago que era imposible de realizarlo. Por eso que es una de las razones por la cual los alemanes se sintieron humillados con el Tratado de Versalles. Por decir también otro punto que se estipuló en el Tratado de Versalles fue pues que Alemania devolvía Alsacia y Lorena a Francia. Alemania tenía que dejar todas sus colonias. Alemania tenía que también convertirse en la famosa República de Weimar. La famosa República de Weimar. ¿Ya? Entonces, muy bien, tenemos acá, ya así es, Eisen, el Tratado de Versalles también va a generar un poquito las razones, porque mira, la República de Weimar económicamente afecta a Alemania. Ya afecta a Alemania la República de Weimar. Bien, ¿no? Entonces, esos puntos es importante en la Primera Guerra Mundial o en la Gran Guerra en nuestro examen de admisión. Y lógicamente que aquí, terminando la Gran Guerra, se van a dar las causas, digamos así, de la Segunda Guerra Mundial. Lo que se conoce como el periodo entre guerras. Y si nosotros queremos ver cuáles son los hechos trascendentales en el periodo entre guerras que va de 1919 a 1939, especial énfasis
el crack de 1929. Y sobre el crack de 1929 hay que incidir bastante cuál fue la política económica que utilizó ya el presidente Roosevelt para salir de la crisis, que comenzó a mejorarse ya desde el año 1933. Otro punto importante que también hay que ver en este periodo entre guerras es el surgimiento de lo que se conoce como, ya, el surgimiento de lo que se conoce como los partidos totalitarios. Ya, eso es importante porque se genera en este periodo entre guerras. Hay razones por las cuales pues, se va a enraizar el partido fascista, el partido nazi. En España tenemos el falangismo. Otro hecho importante en este periodo entre guerras, que también por ahí nos pueden poner en la pregunta de cómo contexto, es la Guerra Civil Española. Ya, la Guerra Civil Española entonces, y vamos a ver pues si nosotros queremos enmarcar antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, tendríamos que hablar, por ejemplo, el pacto anticomiter entre Alemania y Japón, con la intención de detener la expansión del socialismo soviético. Otro hecho importante que también es que tú sabes que la base ideológica del partido, ya, del partido totalitario nazismo es pues el espacio vital, Lebensraum, el recuperar los territorios que perdió en la Primera Guerra Mundial. Y ese Lebensraum comienza a ejecutarse, muy bien, como dice por acá Fernando Medina, ya el nacionalismo, ¿no? Comienza a ejecutarse cuando Alemania, el Anschluss, ¿no? Alemania anexa Austria. Alemania se va a coger finalmente porque decía que los límites de Alemania con Checoslovaquia, que fue uno de los países que se formó en la Primera Guerra Mundial, le pertenece. Entonces, eso, ya la anexión, el Anschluss, Austria se anexa a Alemania. Otro hecho importante también como antecedente, tenemos, por ejemplo, el Pacto de Múnich. Si nosotros vemos que Alemania no está respetando lo estipulado en el pacto, en el Tratado de Versalles, no está estipulando ello, no se está respetando, eso preocupa a los demás países. Alemania dijo, no pasa nada. Un pacto de amistad con Inglaterra, un pacto de amistad con Francia, no pasa nada. Otro hecho que también va a marcar como un antecedente de esta Segunda Guerra Mundial va a ser pues la noche de los cristales rotos, por la cual se inicia la persecución a los judíos. Otro hecho que también vamos a ver es el pacto tripartito entre Alemania, Italia y Japón, que eso se va a consolidar luego con el pacto de acero entre Alemania e Italia. Eso es importante tener en consideraciones, ¿ya? Bien, entonces, estos hechos es importante tener como antecedente cuando estamos hablando de los que igualito, como antecedente de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuáles son las causas de esta Segunda Guerra Mundial? Y hay que tener en cuenta este nacionalismo, que es una causa, al igual que el imperialismo, es una causa que también va a generar este gran conflicto de 1939 a 1945. Bien, es importante, seguimos por acá, compartiendo, que es importante. Sí, ya. Entonces, vamos a ver, baja tu material, por favor, algunas preguntas importantes que te hemos preparado acá. Ya, algunas preguntas importantes. Por ejemplo, tenemos por acá nuestra primera preguntita de Eco con mucho cariño. El jabón y la carga del hombre blanco, dice el texto. El concepto de la carga del hombre blanco incluía la creencia de que la superioridad de su civilización obligaba a los europeos a imponer sus prácticas a los supuestos hombres primitivos no blancos. Este anuncio del jabón Pierce comunica de forma muy clara el punto de vista de los europeos y sus responsabilidades hacia los otros pueblos. De acuerdo al texto y a la imagen, se buscó dar un sentido humanitario al imperialismo. Indique con ello la proposición que concuerda, ¿no? Indique qué proposición concuerda en la relación de la imagen y en la relación también del texto. Lógicamente que tenemos como respuesta avioncito, imposición de industrias modernas
y nuevas medicinas a los supuestos hombres primitivos no blancos? Lógicamente que esta pregunta está en el contexto del imperialismo del siglo XIX. Tenemos aquí también lo que se conoce mucho con el tema del darwinismo social, ¿no? El darwinismo social, hay que mejorar la raza, ¿no? Hay que traer una raza mejor para que mejore, pues, la raza nativa. Esta lectura nos invita a ello. Dice, el rol del darwinismo social y el racismo. El imperialismo también estaba ligado al darwinismo social y al racismo. Los darwinistas sociales creían que en la lucha entre naciones, los que estaban preparados eran los victoriosos y los que sobrevivían. Las razas superiores debían dominar a las razas inferiores por medio de la fuerza militar para mostrar los fuertes y viriles que eran. Considerando, pues, el darwinismo social como una justificación para el nuevo imperialismo o imperialismo monopólico que los llevó a repartirse principalmente imperialismo del siglo XIX, donde se ubicó o donde se focalizó principalmente, no los únicos, principalmente, Asia y África. Vamos con la tercera pregunta, entonces la dos tenemos besito. Vamos con la tercera pregunta. La Gran Guerra fue extraordinariamente inquietante para los europeos porque llegó después de un periodo que muchos creyeron que había sido una época de enorme progreso. Hubo crisis internacionales antes de 1914, pero de alguna manera los europeos habían logrado evitar confrontaciones militares serias y prolongadas en su propio continente. Cuando pequeños estados europeos habían ido a la guerra, como en los Balcanes en 1912, 1913, las grandes potencias europeas habían mostrado la capacidad para mantener localizado el conflicto. La riqueza material y una ferviente creencia en el avance tecnológico y científico habían convencido a muchas personas que Europa se situaba en el comienzo de la creación de la utopía que los humanos habían soñado por siglos. El periodo anterior a la Gran Guerra es conocido como la Paz Armada, porque se caracterizó, de hecho, pues tú vas a ser un futuro cachimbo, definitivamente la clave es la de la formación de bloques y ocasionar tensiones también en la península balcánica. Pregunta 4, el plan Schlieffen. Inmediatamente después de la guerra de 1870-71, se hizo evidente que una guerra simultánea contra Francia y Rusia sería la prueba más peligrosa para la estabilidad del nuevo imperio alemán. En consecuencia, Moltke emprendió sus preparativos. Continuarlo fue la tarea fundamental de sus sucesores. En una guerra así, nosotros nos encontraríamos en la línea inferior. Raramente, en ese caso, se es lo bastante fuerte para atacar a los dos adversarios a la vez. La conducta a seguir es idéntica en todos los manuales. Se atiende primero a un adversario y después al otro, al cual se ha contenido hasta ese momento. Así actuó ya Federico el Grande durante la Guerra de los Siete Años entre Inglaterra y Francia, ¿no? Contra los austriacos, los rusos y los franceses. Así actuó Napoleón Bonaparte en su primera campaña en 1796 contra los austriacos y los piamontenses. Así quiso actuar en su última campaña contra Blücher y Wellington en 1815, ¿no? Napoleón Bonaparte, que cae pues en la batalla de Waterloo. Por medio del plan Schlieffen se decide que Francia, casita, es el enemigo más poderoso al que hay que atacar con tanta superioridad numérica como fuera posible. Pregunta 5. En el periodo de la Paz Armada, las potencias europeas entraron en una carrera armamentista y establecieron alianzas políticos militares. El canciller Otto von Bismarck desde Alemania promovió la formación de bloques como la Triple Alianza, buscando preparar la Primera Guerra Mundial. Besito. Pregunta 6. La Gran Guerra o Primera Guerra Mundial tuvo un saldo de 15 millones de muertos y humilló a Alemania con la firma del Tratado de Versalles. Las razones nacionalistas de la Primera Guerra Mundial estuvieron relacionadas con el problema de los Balcanes por el deseo de serbios de crear su propio país, que ya sabemos que era Yugoslavia. Avioncito. Pregunta 7. El periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se caracterizó en primer lugar por las dificultades materiales que tuvieron que soportar
los que vivieron aquella época, hasta que se logró recuperar los niveles de producción de preguerra. Además, esas dos décadas fueron especialmente fértiles en novedades políticas y económicas que pusieron en entredicho los principios sobre los que se habían organizado la vida en el siglo anterior. La dictadura del proletariado chocaba con los principios del gobierno representativo, del mismo modo que la nacionalización de los medios de producción y la gestión pública de la economía entraban en contradicción con el postulado del interés privado como motor del desarrollo. Por su parte, la aparición del absorbente Estado totalitario, propugnado por el fascismo, era incompatible con la idea de los derechos del hombre. Entre las características de este periodo entre guerras, ¿cuáles tenemos? La 1 y la 4, clave, avioncito 1 y 4. Pregunta número 8, la República de Weimar. La abdicación de Guillermo II no dejó en Alemania más opción política que la republicana. En Berlín se enfrentaban los socialdemócratas con los espartarquistas, que pretendían seguir el ejemplo en Rusia. A fines de 1918, una Asamblea General de Representantes de los Estados puso fin a las diferencias al colocar el gobierno del país en manos de un Consejo de Comisarios del Pueblo, en el cual no había ningún miembro de la izquierda comunista. Su figura de mayor relieve fue Friedrich Ebert, el presidente de Alemania después de la, cuando ya es la República de Weimar, ¿no? Antes de Pablo Hindenburg, un dirigente de la tendencia revisionista de la socialdemocracia alemana que había renunciado a la vida revolucionaria para la realización del socialismo. La reacción contra el gobierno de Ebert se manifestó con el levantamiento espartarquista, que fue controlada por la ayuda de quiénes, de los Freikorps, ¿no? Los líderes o mandos militares del ejército. Pregunta número 9, dice Hauser, ¿no? Con los desempleados de Alemania. Una casi ininterrumpida cadena de hombres desempleados se extiende a todo lo largo de la carretera Hamburgo-Berlín. Todas las carreteras en Alemania por las que he viajado este año tenían el mismo aspecto. La mayoría de caminantes en la procesión no me hacían caso. Caminaban separados o en grupos pequeños, con los ojos clavados en el piso. Tenían la peculiar forma de andar a tropezones de la gente descalza, ya que los zapatos los llevaban colgados de los hombros. Algunos de ellos eran miembros de gremios, carpinteros, repartidores de leche y albañiles, pero eran minoría. Más numerosos eran aquellos que no tenían ninguna profesión u oficio, por lo general, jóvenes obreros no calificados, de los que a la mayoría no les había sido posible encontrar un lugar para ellos en ninguna de las ciudades o pueblos de Alemania, y quienes nunca habían tenido un trabajo y que no tenían la esperanza de encontrar uno. Había algo más que nunca se había visto antes, familias completas que habían amontonado sus bienes en carriolas y carretillas que empujaban mientras caminaban fatigados en muda desesperación. Era toda una nación en marcha. En 1932, Alemania tenía 6 millones de trabajadores desempleados y muchos de ellos vagando sin rumbo por el país, mendigando comida y buscando refugio en los albergues de las ciudades. La Gran Depresión fue un factor importante para el ascenso del nazismo en Alemania. Besito. La pregunta 10 nos habla sobre el contexto e importancia que cumple el canciller, que tú sabes que Pablo Hindenburg le invita a Hitler para que sea canciller de Alemania, después de que 3 cancilleres habían salido ya y no se recuperaba pues la política económica. Entonces, esta pregunta gira en torno a que una de las razones por la cual los partidos políticos tenían muy poca experiencia sobre el funcionamiento del sistema parlamentario, ¿cuál fue? Porque el canciller era quien tenía la última palabra y él era el responsable. Cásita. La pregunta 11 es la relación del ritual de la bandera de sangre de Hitler, ¿no? Entonces la SS surgió como guardia personal de Hitler, ¿no? El Schutzstaffel, ¿no? Guardia personal de Hitler. Y luego se convierte en la policía secreta y en instrumento de terror del Estado nazi. Avioncito. Pregunta 12, ¿ya? Este texto nos habla
una de las razones o causa por la cual favoreció que Hitler llegue al poder: la crisis económica y el generalizado desempleo y el malestar social. Besito. La pregunta 13 dice: durante la Guerra Fría, Estados Unidos implementó el Plan Marshall para apoyar la reconstrucción de Europa Occidental, mientras que el Plan Molotov y el Comecon, o en castellano la CAME, desarrollado por la Unión Soviética, ¿qué objetivo tenía? Promover una economía planificada y controlada por el Estado. Casita. El Plan Dodge, promovido por los Estados Unidos, tenía como finalizar garantizar la influencia sobre Japón. El Plan Molotov, promovido por el Estado Soviético, tenía como finalidad reconstruir la economía de Europa Oriental. Y nuestra última preguntita: con el objetivo de reducir el excesivo gasto militar soviético, Gorbachev, ya estamos hablando finales, desintegración de la Unión Soviética, puso fin a la doctrina Brezhnev y al intervencionismo militar soviético sobre sus zonas de influencia. ¿Qué cosa motiva ello? La caída de los regímenes políticos en Europa Oriental. 15, ya 15 tenemos dedito, 15 dedito. Listo. Bien, entonces, la verdad que con mucho gusto hemos podido brindarte estos minutos de alguna manera para ir consolidando la base para que sea nuestro futuro cachimbo. Ven acá, te esperamos con los brazos abiertos. Aula 20, Academia Preuniversitaria. Hacemos realidad tu sueño. Inscríbete en nuestros diversos ciclos que tenemos. Tenemos el Dino Repaso, preparando especialmente para quienes. Preparando especialmente para ya este examen de admisión que se nos viene en octubre. Ya, entonces, esto definitivamente, gracias por estar acá acompañándonos, el cariño de siempre, tu profesor Luchito Ganosa te espera acá. Todo el equipo docente, todo el personal siempre abocado en lograr tus sueños. Ya nos vemos en otra ocasión, siempre con el cariño de toda la vida, de todo momento. Un abrazo y nos estamos viendo. Cuídate muchísimo y Aula 20 siempre buscando realizar tu sueño. Muchas gracias. Hola familia de Aula 20, te saluda Carlos Espinosa, director de nuestra sede de Santa Anita, y te invito a conocer nuestras instalaciones. Acompáñame. Hola familia de Aula 20, te saluda Carlos Espinosa, director de nuestra sede. Te citaré un saludo. No. Hola, soy la tutora Nicole y el día de hoy he venido a contestar unas preguntas. Un saludito para mis chicos de repaso el completo 3. Pero ¿qué tipo de defectos, güey? A todos los que están en la sede de San Marcos, menos Juan. Te citaré un saludo. María, otro saludito. Sí, porque si no, no salvo a nadie. Bueno, salvaría a María porque es la más chiquita y y sé que no podría estar ahí, pues. La ayudaría, la cargaría. Y más fácil de cargar también. ¿Podrías convivir con María? Buena pregunta. Sí, sí podría convivir con María. María es chévere. Varios, ¿no? Chicos y chicas. Chicas también. ¿Cuál ha sido una historia más resaltante que te haya contado? En un en vivo, ¿no? ¿Se acuerdan? En vivo nuestro cumpleaños creo que fue. Sí, en un en vivo, se declararon así en vivo. No, mis, tengo carro. Y luego, allá, otro curioso fue que estuve cuidando el turno de noche, creo que por 2 días, y un alumno llamó a la central para pedir mi número. Dijo, quiero invitar a salir a la Miss Nicole, así de frente se me... Bienvenidos, tenemos un problema para que ustedes puedan resolverlo, intentarlo y después
vemos la resolución. Trata sobre el profesor de aritmética y las esposas del profesor. Dice que él ha repartido proporcionalmente a 5, 4 y 7. Pero luego se arrepintió y lo reparte de forma equitativa. Por lo que una de ellas ha devuelto 2.500. Nos pide la razón aritmética entre las cantidades adicionales de las otras dos esposas. Un minuto haces la pausa y luego lo resolvemos. Bien, ¿cómo te fue la solución? Vamos a buscar y vamos a pedir una ayuda. Vamos a decir la palabra clave. ¡Sua! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Chamorrex? Acá buscando un profesor de aritmética. ¿Qué tal? Pero sí, para la resolución del problema. Justamente este problema, muy interesante, ¿no? Habla de tu profesor de aritmética que tiene 3 esposas, ¿no? Y es proporcional, nos dice, a 5, 4 y 7. Pero para resolver el problema, Jesús, vamos a utilizar la función. Bien, entonces, Chamorrex, vamos a colocar la proporción, ¿no? Tenemos 5 por acá, tenemos 4 por acá y tenemos 7 por acá. Nosotros le llamaríamos 5K, 4K y 7K, pero hay un detalle. ¿Cuál es? En el problema nos piden que se reparta entre las 3 esposas de una forma equitativa. Pero, Chamorrex, ¿se puede dividir toda esta suma entre 3? No tiene tercia. La suma es 16. Y el 16 no tiene tercia, Jesús. ¿Qué hacemos? Entonces, chicos, multiplicamos por 3 a la izquierda, al medio y a la derecha. ¿Se podrá eso, Chamorrex? Por supuesto. ¿Falta algo, Jesús? No te olvides la constante. Excelente. Nunca te olvides la constante. Ahora, ¿podemos decir cuánto vale la primera? No solamente la primera, la segunda y la tercera. Excelente, Chamorrex. Ponle, entonces, por favor. 3 por 5, 15. ¿Y por el K? 15K. La segunda, 3 por 4, 12. 12K. Y por último, 3 por 7, 21. 21K. Creo que la más feliz de las esposas es la tercera, Jesús. Así es la que le corresponde supuestamente más. Pero el profesor de aritmética, siendo una persona coherente siempre, toma una mejor decisión. Se arrepiente. Los 48K que iba a repartir, ahora, ¿cómo los va a repartir, Jesús? Por favor. De una forma equitativa. Sería entonces 48 entre 3, 16K, 16K. Y 16K. Ahora sí, hay una que recibe o que va a devolver el dinero. ¿Quién es la que devuelve? La que era más feliz. La que era más feliz, o sea, la tercera. Y ella la devuelve 5K. Que por dato del problema es igual a 2.500. Vamos, Jesús, es tu momento. Chicos, y ustedes ya saben que se viene. ¡Sua! ¡Sua! Ya está. ¿Cuánto vale acá, Chamorrex? 500, por supuesto. ¿Pero qué nos pide? ¡Cuidado! Jesús, por favor, ¿qué nos pide? Nos pide calcular la razón aritmética de las cantidades adicionales. Y la primera, ¿cuánto estará ganando ahora? Su adicional es K. Muy bien. La segunda, su adicional sería 4K. Excelente. Ahora, chicos y chicas, ¿qué nos pide? La razón aritmética, que viene a ser 3K y 3 por 500, 1500. Solución al problema. Jesús, solamente nos falta averiguar quién es el profesor de aritmética. Chamorrex, y si todos quieren saber quién es tu profe, el de las 3 esposas, nos vamos a ver en el próximo video. ¡No se lo pierda!